Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca del síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza por presencia de tics, lo que se llama tics motores y vocales que aparecen en la infancia. Generalmente entre los 5 y los 10 años. Los tics son movimientos o sonidos repentin, repentinos, rápidos y repetitivos que la persona no puede controlar. Entonces, pues son tics motores que pueden ser simples o complejos. Los tics motores son simples, son aquellos que... Se mueven unos rápidos y breves como un parpadeo, como muecas faciales o encogimiento de hombros o movimiento de brazos. Son los tics motores simples. Hay un poco más complejos, así se llaman. Tics motores complejos. Son movimientos más coordinados y realizados con mayor frecuencia como saltar. Girar sobre sí mismo o combinar varios movimientos. También hay presencia de los tics que llamamos vocales. Los simples son sonidos como carraspeo, como gruñidos, como tos, como chasquidos de lengua o hasta ladridos. ¿eh? Literal, ¿eh? hasta ladridos. A veces hay tics vocales complejos, o sea, palabras o frases completas que pueden incluir el uso involuntario de palabras obscenas, o la repetición de palabras o frases de otros, o repetición de sus propias palabras. Eso es lo que sucede, ¿no? Podemos ahondar más todavía, ¿no? Recordando ese síndrome de Tourette. Ya vimos que. La persona. Parpadea frecuentemente. Incluso hace muecas faciales. Sacudidas de cabeza. O movimientos bruscos de. Brazos o de piernas. Son tics motores simples. Tics motores complejos. Podemos andar un poco más para saber. Tocar objetos o personas repetidamente. También saltar. La persona salta. O gira sobre sí mismo. O imita movimientos de otras personas. Y decíamos, lo principal que distingue este padecimiento, hacer gestos obscenos o inapropiados. Tiges vocales también, ya vimos que la persona carraspea, hace gruñidos, tose, chasquidos de lengua o silbidos, se pone a silbar. Son tics vocales simples, pero también la persona realiza tics vocales complejos. O se repite palabras o frases fuera de contexto repite palabras o frases dichas por otros o repite sus propias palabras o frases. Pero sí, otra vez vemos aquí la situación, ¿no? el uso involuntario de palabras obscenas o son socialmente inapropiadas. Puede haber otros signos, otros síntomas como la oscilación en la intensidad de los tics. Los tics pueden variar en intensidad y frecuencia, a veces desaparecen por periodos, pero siempre reaparecen poco después. Hay que analizar qué factores son desencadenantes para también atenderlos. El estrés es un desencadenante, la ansiedad, la fatiga también puede empeorar los tics. también a veces hay presencia de trastornos que se llaman comórbidos. O sea, ya están ahí, pues se presentan estas situaciones aumentando la dificultad de atención. La persona puede tener trastorno de déficit de atención o hiperactividad, o sea, dificultad para concentrarse, hiperactividad y también impulsividad. O puede padecer trastorno obsesivo compulsivo. Que son pensamientos intrusivos no deseados. O sea, como obsesiones. Y comportamientos repetitivos. Lo que se llaman compulsiones. La persona tiene problemas de conducta. Irritabilidad arrebatos de ira, o bien un comportamiento desafiante. Por supuesto que sufre de trastornos de aprendizaje, tiene dificultades académicas específicas, y también puede tener ansiedad y depresión. Son problemas emocionales debido a los TICs y su impacto en la vida diaria. Es muy importante ver la evolución de los síntomas en la infancia. Los tics suelen comenzar entre los 5 y los 10 años, puntualizamos. Con los tics motores que son los que generalmente aparecen primero. Si no se atiende, pues sigue a la adolescencia en donde la severidad de los tics suele alcanzar su punto máximo durante la adolescencia. Si no se atiende, pasa a la adultez para muchos los síntomas disminuyen en severidad al llegar a la adultez aunque algunas personas pueden continuar experimentando tics si no tienen el padecimiento cómo impacta esta situación este padecimiento en la vida diaria en la vida social y escolar pues sí los tics pueden interferir con la socialización con el rendimiento académico porque Lleva al paciente a problemas de autoestima, afecta a las relaciones interpersonales también. En lo que se refiere a funcionalidad, en casos graves, los TICs pueden dificultar las actividades diarias y la capacidad para llevar una vida normal. Todo esto hay que. Tenerlo presente para ir elaborando ya una buena estrategia para evitar más daño, porque trae daño esto. Factores genéticos también influyen. Se ha observado que el síndrome de Tourette puede ser hereditario. Entonces, las investigaciones sugieren que varias mutaciones genéticas pueden estar involucradas. Claro, no se ha identificado bien al gen responsable. Pero es probable ¿no? que una persona desarrolle el síndrome de Tourette si tiene un familiar cercano, como un padre o un hermano, que también lo tiene. Bueno, la forma en que se hereda no es sencilla y puede involucrar múltiples genes puede haber factores neurológicos que hay que estar atentos. pues para considerar ¿no? qué tipo de acciones terapéuticas vamos a utilizar para contener, frenar, atender este padecimiento, se, ha encontrado, se han encontrado diferencias en ciertas áreas del cerebro de personas con síndrome de tourette especialmente los ganglios basales son estructuras que están involucradas en el control del movimiento. hay algunas diferencias físicas, no. y luego, para lo principal, los neurotransmisores presentan desequilibrios, especialmente la dopamina. parecen estar implicados. La dopamina es una sustancia, decimos, bioquímica, ¿no?, del cerebro, que ayuda a transmitir señales entre las células nerviosas. Otros neurotransmisores, como la serotonina, norepinefrina, también pueden estar involucrados en los trastornos. No hay producción, entonces, alguna carencia de vitanutrientes. ¿verdad? hay que atender exactamente el tipo de carencias para poder resolver muchas veces tiene que ver con factores de nacimiento ¿no? complicaciones prenatales y perinatales porque algunos estudios lo sugieren ¿no? que las complicaciones durante el embarazo y el parto como estrés materno fíjense o infecciones prenatales o bajo peso al nacer, o falta de oxígeno, esto es durante el parto, puede aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome de Tourette. Infecciones. También hay indicios de que ciertas infecciones, particularmente las infecciones estreptocócicas podrían desencadenar o exacerbar los síntomas del síndrome de Tourette claro, en individuos que están predispuestos genéticamente. También hay factores psicológicos y sociales que hay que atender. El estrés, la ansiedad. Claro, el estrés y la ansiedad no causan el síndrome de Tourette, pero puede exacerbar los síntomas y la frecuencia de los tics en personas que ya tienen predisposición para el trastorno. Pero vamos a los deterioros es muy importante, ¿no? Porque a veces la persona no se atiende, lo deja para después. Pero mientras se está causando un deterioro, va aumentando hasta que se convierte en daño. El deterioro es que el daño aún no es muy avanzado. Digamos, pudiera ser retroactivo si se soluciona. Entonces, el síndrome de Tourette puede ocasionar varios deterioros que afectan, por supuesto, ¿no? la calidad de vida de las personas que lo padecen. Estos deterioros pueden ser físicos, psicológicos, sociales e incluso académicos. Veamos los deterioros físicos: muy importante. Lesiones, dolor. Esos tics motores repetitivos pueden causar lesiones físicas, como esguinces, tensiones musculares o dolores articulares. Ese tipo de movimientos bruscos y repetitivos pueden llevar a problemas musculares y esqueléticos, deterioros, pero aparte, lesión y dolor. Puede haber problemas neurológicos asociados en el deterioro porque las personas con síndrome de Tourette pueden presentar otros trastornos neurológicos comórbidos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Llega a haber, por supuesto, deterioros psicológicos emocionales, estrés, ansiedad. La naturaleza impredecible de los tics puede causar altos niveles de estrés y ansiedad, las personas se pueden sentir avergonzadas o bien estigmatizadas, que es peor. Lo que lleva a la persona, al paciente, a una baja autoestima. Por lo tanto, se deprime. Viendo deterioros psicológicos y emocionales, también hay problemas de conducta. Porque los niños con síndrome de Tourette pueden exhibir comportamientos desafiantes. Y tener problemas con el control de impulsos. Eso los lleva a conflictos en el hogar y en la escuela. Por supuesto que hay un deterioro social. Aislamiento social. Los tics. Especialmente los tics vocales complejos como el uso involuntario de palabras obscenas. Puede hacer que las personas se sientan avergonzadas o temerosas de la interacción social, eso los lleva al aislamiento social y también presentan dificultad para establecer y mantener relaciones. Sí. Involuntariamente dicen leperadas y luego pues quien no sabe del padecimiento no lo comprende, definitivamente le era conflicto su sensibilidad, ¿no? Entonces pues la persona que suelta esos improperios, que es el enfermo, pues apenas lo suelta ya está avergonzado terriblemente, ¿no? Sobre todo si una persona con una educación bien formalizada, pues se siente con la autoestima hasta el suelo, ¿no? Aparte hay estigmatización, ¿no? Discriminación, aunque se diga que no. Porque hay falta de comprensión sobre el síndrome de Tourette. Y eso puede llevar a la estigmatización o a la discriminación en la escuela, en el trabajo o en otros entornos sociales. Es que la persona con Tourette puede ser malinterpretada o bien puede ser ridiculizada por sus TICs. Entonces es importante conocerlo para saber también. ¿Cómo debe uno de comportarse de manera correcta y adecuada con una persona que tenga este síndrome? Sí, no, guardar rencores, la comprensión amplia, suficiente, porque no puede decirse que lo está haciendo, digamos, a propósito, ¿no? con intención, con dolo. Pues está enferma la persona. Y así se manifiesta, aunque muchos no lo creen, pero sí. Realmente los improperios, las groserías o, o lo que está fuera del lugar que dice, no lo puede controlar. Habrá que estar con él, ¿no? Comprenderlo. Sí. Sobre todo esas dificultades en actividades diarias, ¿no? Porque interfieren. ...interfieren a él esos tics porque miren... ...no puede escribir, no puede comer, no puede conducir... ...ya en etapas avanzadas por supuesto... ...las tareas que requieren precisión y coordinación... ...pues se presentan para él muy desafiantes... ...muy imposibles... ...incluso tiene una afectación del sueño... ...los tics para... ...pues... ...persisten en la noche ¿no?... ...afecta entonces cuando está durmiendo la persona... Y finalmente como consecuencia hay una fatiga diurna. O sea, todo el día se la pasa realmente exhausto, no cansado. No descansó. O se gente pronto. La persona hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender este tipo de padecimientos que a veces se muestran bastante severos y postrantes, donde la persona, pues a veces, tiene que buscar aislamiento, que es insoportable. Sin embargo, claro que hay esperanza, claro que hay solución, habrá que aplicarse y saber exactamente con qué podemos atender este tipo de situaciones en las cuales todo se muestra cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, hay soluciones con plantas, por supuesto. Plantas que son muy efectivas para atender. En este caso, varias circunstancias, ¿no? Primero tenemos que buscar un regenerador celular que repare, ¿no? Lo que esté dañado ahí en las neuronas. Eso se tiene que hacer. Y hay esa acción terapéutica. Tenemos que buscar también acciones terapéuticas como la llamada nootrópica. Que es para que tonifique bien las neuronas para que lo que tienen almacenado, la comunicación que ejercen una con otra, se agilice para que la persona no tenga disturbio con su pensamiento, con su memoria, con su habilidad cognitiva, que es seguir aprendiendo, ¿no? seguir resolviendo. Esos espasmos, ¿no? Que son los tics nerviosos, ¿no? Así les llamamos de manera simple. Pero pueden suceder en cualquier parte de tipo de tics. Hay que tonificar los nervios, entonces. Hay que evitar el espasmo, utilizando las dos cosas, por supuesto. Plantas antiespasmódicas y plantas tonificantes del sistema nervioso. ¿Qué hay que tonificar? Ya vimos que faltan algunas sustancias... Unas biosubstancias, ¿verdad? Son sustancias que el cuerpo produce, pero que de pronto, por alguna circunstancia, alguna razón, hay carencia. Hay que aportar entonces vital nutrientes para reactivar la producción o suplir de manera eficiente el estado carenciar, agotarlo. Entonces, si sí, tenemos la sustancia, tenemos lo que reactiva la producción de esa sustancia, sí es así como tenemos que atenderlo porque hay que manejar también ese tipo de deterioros que van aconteciendo no algunas recomendaciones pues las sabemos no la persona pues tiene que hacer ejercicio alimentarse bien dormir bien adecuadamente si sí, alimentarse bien es correcto porque aquí estamos viendo de que definitivamente faltan nutrientes muy específicos que el cuerpo no produce, o que ha dejado de producir. Lo necesitamos aportar. De ahí el porqué plantas que son tónicas, plantas que son reactivadoras de la producción, del tipo de sustancias que son tan necesarias en el cerebro, en las neuronas. Bueno, está con nosotros Jorge Iván, nos acompaña, una persona muy dedicada a las plantas medicinales, con gran conocimiento y trascendencia. Cuando imparte sus charlas, sus pláticas, la verdad, deja uno sorprendido de tanto saber que ha acumulado. Y que lo comparta, es una dicha, es una gracia, y nos alegramos que esté aquí con nosotros. Adelante, Jorge Iván, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. En efecto, para atender el síndrome de Tourette es importante atraer recursos que contengan las acciones que usted bien mencionaba, que nos ayuden a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico, que ejerzan un efecto de neuroprotección. Y bueno, pues en el caso particular hay que recordar que bueno, pues este síndrome se trata de un trastorno propio del sistema nervioso que se caracteriza por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Por ello bueno, pues es importante ejercer y aprovechar estas acciones. En el caso particular podemos emplear la fosfatidilcolina. En este caso bueno, pues este ingrediente, esta sustancia, tiene un efecto inmunoestimulante muy importante. También nos ayuda a ejercer una neuroprotección. Y bueno, esto se debe a que la fosfatidilcolina aumenta los niveles de aceticolina. Este es un neurotransmisor esencial para la salud cerebral. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, este neurotransmisor influye directamente en la transmisión de la sinapsis, es decir, mejora el funcionamiento de los neurotransmisores. Por eso, bueno, pues puede ayudarnos a tratar diversas funciones cognitivas, como aquellas que se encuentran relacionadas con la concentración, con la memoria, con la retención de la información. Inclusive, como mencionaba usted, eh, aquellas personas que cursan por este síndrome generalmente tienen problemas para concentrarse, tienen problemas para retener la información, se distraen con mucha facilidad. La fosfatidilcolina es empleada para fortalecer estas funciones cognitivas y también, bueno, pues es ideal para tratar otros trastornos como es el déficit de atención, cómo es la hiperactividad. Ahora bien, es importante mencionar que la fosfatidilcolina también va a ser de gran utilidad porque nos ayuda a proteger el cerebro del, del deterioro cognitivo que se encuentra relacionado con la edad. Nos ayuda a prevenir el Alzheimer y también, bueno, pues es de gran importancia para tratarlo. Ya que tiene la capacidad de proteger el deterioro de la memoria que se encuentra relacionado con la edad, porque nos ayuda a estimular el hipocampo. Esta es una región del cerebro que está eh, directamente implicada con la memoria a largo plazo y también con la memoria declarativa. En este caso, bueno, pues la fosfatidilcolina nos ayuda a fortalecer estas funciones, nos ayuda a eficientar la función cerebral y también la función del sistema nervioso. Por ello, bueno, pues es. Un excelente recurso que podemos emplear para atender este síndrome de Tourette. También es importante mencionar y hablar acerca de otros beneficios que tiene la fosfatidilcolina. Eh, una de las cualidades más importantes es que nos aporta ácidos grasos muy saludables, nos aporta ácido linoleico, nos aporta también inositol, colina, fósforo. Estas sustancias en su conjunto nos ayudan a mejorar el perfil lipídico en la sangre y en consecuencia bueno pues nos ayudan a prevenir también el desarrollo del hígado graso que es una condición que se encuentra relacionada con un riesgo metabólico y cardiovascular particularmente vamos a identificar que la fosfatidilcolina nos ayuda también a acelerar y mejorar el metabolismo de las grasas porque porque reduce el colesterol dañino y promueve en el hígado la síntesis de una gran cantidad de colesterol beneficioso. Por ello, bueno, pues es una excelente opción para aquellas personas que cursan con hígado graso, que cursan con eh, colesterol elevado, con triglicéridos. Aquí hay que mencionar que también, bueno, pues la fosfatidilcolina tiene una característica muy importante porque favorece la circulación, evita la formación de coágulos. Por ello, bueno, pues es ideal para prevenir infartos de miocardio y otras enfermedades de tipo circulatorias. También podemos aprovechar este fosfolípido. Para atender eh, problemas de naturaleza digestiva. Por ejemplo, es de gran utilidad para reducir la inflamación que es causada por enfermedades digestivas como la colitis ulcerosa y también nos ayuda a prevenir el daño que promueven los antiinflamatorios que se consumen para atender esta condición médica. Generalmente, cuando se consumen en exceso este tipo de antiinflamatorios, se producen daños al sistema digestivo como son la aparición o la formación de úlceras, como es el caso de la gastritis. En este caso, bueno, pues vamos a aprovechar la fosfatidilcolina para inhibir esa condición inflamatoria que llega a presentarse en el aparato digestivo y, bueno, pues corregir aquellas condiciones asociadas a las úlceras o inclusive a malas digestiones. Muy importante también el uso de la fosfatidilcolina para disolver, para deshacer los cálculos biliares. En este caso, bueno, pues nos referimos a aquellos depósitos duros que se forman, que se constituyen en la vesícula biliar y que si no se tratan y se atienden correctamente pueden llegar a, condu a, a alojarse en los conductos biliares, generando oclusiones biliares y bueno, pues con ella causar dolores intensos e inclusive generar estados de emergencia. En este caso, bueno, pues la fosfatidilcolina tiene la capacidad de deshacer esos cálculos biliares y bueno, también nos va a ayudar a promover la liposis. La liposis, bueno, pues la descomposición de las grasas que se generan en el cuerpo, hay que mencionar que demasiada grasa puede hacer que se formen lipomas. Los lipomas, bueno, pues son tumores grasos benignos y dolorosos que generalmente son extirpados de manera quirúrgica. En este caso, bueno, pues la fosfatidilcolina va a ser de gran utilidad para ejercer un efecto de liposis y evitar llegar a esa condición. Maestro. Bien, por lo pronto vamos al corte. Claro, regresamos. Bien, no se lo olvide, estamos aquí ya listos para elaborar su fórmula herbal. Muy importante que nos proporcione un correo electrónico porque una vez que ya esté elaborada la fórmula, pues vamos a enviarla a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así le llega pronto y no hay tardanza, no hay demora en que usted inicie un tratamiento efectivo. Así que en tiempo breve puede usted atenderse y resolver, que es lo que buscamos, ¿no? Con las fórmulas herbales. Por otro lado, en el transcurso del programa elaboramos una fórmula para atender un padecimiento, ¿no? Un padecimiento que estamos en ese día atendiendo, dando a saber, ¿no? Cómo son síntomas y signos. Entonces, hacemos la fórmula de ese padecimiento y lo colocamos, colocamos la fórmula directamente en nuestra página para que usted ahí encuentre la fórmula. Esté disponible, esté a la mano. Incluso usted puede reenviarle a alguien una fórmula, así que ve que esa persona no tiene o no ha encontrado solución a sus problemas, usted le puede mandar fórmula a través de la página. O bien puede usted adquirir su fórmula, la que usted requiera, la que usted necesite, la puede adquirir en la tienda en línea para usted o para los suyos, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, en tiempo breve sin contratiempos, así de que de esta manera usted puede igual empezar pronto un tratamiento. Es conveniente porque la ventaja que tiene la página o cuando se compra en línea de la página, pues es de que el flete y el envío, o flete o envío, no tienen costo, así que es conveniente. Ah, la página para que usted la visite, le doy la dirección, entonces tome nota. www.lavozdelangeldetusalud.com www.lavoz del de tu Le recuerda que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify o de iBox con La Voz del Ángel de tu Salud, La Voz del Ángel de tu Salud, o puede comunicarse con nosotros a través de de las plataformas sociales puede usted comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz bajo del ángel. O puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien puede usted mirar el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, continuamos. Aprovechamos para mencionar patrocinadores. Nuestros patrocinadores, claro. Línea de ayuda herbolaria. Este es para que usted llame cuando no pueda salir de casa para que le elabore en vía telefónica. La fórmula que necesite para usted o para su familia. Entonces, Mark, este anote el número del teléfono que hay que contactar. Es el 55. 57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. En Texcoco, tienda autorizada, Allá, en Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, Allá, en Texcoco, Estado de México

Queda una cuadra de la farmacia París. El teléfono para informes, anótelo. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca al Metro Pino Suárez. Tienda en circunvalación, cerca del mercado de los dulces. Le doy la dirección bien.

Tienda al sur de la ciudad, Ciudad de México, claro, en Huipulco, en Calzada de Trapa número 4450, local D, Calzada de Trapa número 4450, local D, Colonia San Lorenzo, en Huipulco, enfrente del BIPS, a cuadra y media de la estación de tren ligero, estación Huipulco, la atención es de lunes a sábado y el teléfono. Márqueles al 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero en el metro zapata tienda autorizada ahí en el paradero del metro zapata ciudad de méxico ubicado en la universidad número 790 sótano 1 local 13 Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13 Es el paradero del Metro Zapata con el Santa Cruz Atoyac. Anotamos teléfono para informes. 55 5604 6095. 55 5604 6095. Bien, momento de elaborar nuestra fórmula. Síndrome de Tourette. Bueno, primero los signos y síntomas para identificar bien, ¿no? Como es que se manifiesta el síndrome de Tourette. Palpadeo frecuente, muecas faciales, sacudidas de cabeza, encogimiento de hombros, movimientos bruscos de brazos y piernas, tocar objetos o personas repetidamente, saltar, girar sobre sí mismo, imitar el movimiento de otras personas hacer gestos obscenos o inapropiados. Tigres vocales como carraspeo, gruñidos, chasquidos de lengua, silbidos. La persona repite palabras o frases fuera de contexto. Le decía yo, uso involuntario de palabras obscenas o socialmente inapropiadas. Ese es el padecimiento. Entonces vamos a hacer la fórmula. Primero, las plantas son las siguientes: Ingo de China, Toronjiles, Lentejilla, Valeriana Blanca, Castañal Bravo, Verbena. Menciono otra vez: Ingo de China, Toronjiles, Lentejilla, Valeriana Blanca, Castañal Bravo, Verbena. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Hay que tomarla. Pues como agua de uso. Que es importante. Como agua de uso. Suplementos o cápsulas. Coenzima Q10 con citicolina. Omegas 3, 6 y 9. Isoleucina y con jantiax. Fosfatidilcolina. normalmente Nuevamente coenzima Q10 con citicolina. Omegas 3, 6 y 9. Isoleucina con jantiax, Fosfatidil, Fosfatidilcolina. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional es un elixir que contiene melipona y equisandra. Melipona y equisandra. Su clave es 40-30. Se toma una cucharada, sopera. En la mañana levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse dos veces al día una cucharada sopera en la mañana y otra cucharada sopera antes de acostarse diariamente la forma está completa no se lo olviden bien continuamos no se lo olvide que tienen que marcar los teléfonos en este momento para comunicarse, para que le hagamos su fórmula. Claro, con muchísimo gusto vamos a elaborar su fórmula herbal para que usted atienda sus padecimientos y lo resuelva de la mejor manera posible a través de tratamientos que son muy bondadosos, que son excelentes y certeros. El teléfono que hay que marcar para comunicarse conmigo, 55-51-668-940. 55-51-668. 940. Bien, continuamos. Ahora vamos a pues elaborar las fórmulas verbales, tal y como está prometido, a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, hola, Bien. ¿con quién hablo? Yo, sí, Francisco José Bien, don Francisco, adelante, lo escucho. Dígame. Sí, doctor yo, yo, inter... soy intertenso ya me hacen hemodiálisis. Este. Ah, ¿tiene usted insuficiencia? Sí. Insuficiencia renal, sí. sí. Me hacen hemodiálisis. Y soy, este... soy este, ¿cómo se llama? Discapacitado visualmente. También. Y hay daño. ¿Por la diabetes? Pues ¿qué cree que los doctores me, me echan la culpa a la diabetes, pero yo este, me operaron de mi. De mi ojo derecho. Sí. Y, y me lastimaron de mí. Y en el ojo izquierdo me aplicaron cuatro secciones de láser y me quemaron mi vista. por un procedimiento entonces. Sí. Sí, porque yo, pues gracias a Dios, ya tengo 34 años de diabético y estoy viendo aquí dando lata Y seguirá así, no se preocupe. Dígame, ¿verdad? ¿qué más sí. tiene? Sí, eh, hay que continuar. Nom nomás que quiero saber a ver si o sea sentirme un poco mejor como como mi esposo me lleva a la de mi particular sí luego no, la verdad pues no tiene no tiene recursos económicos para para la para la emo Sí, para el procedimiento bueno ¿qué más siente usted qué siente más tiene usted porque vas a buscar tonificar entonces yo quisiera ver, a ver si le puedo calentarmir, a ver si hay un remedio, o le pido que me lleven algo, le pido que me lleven nomás una sola vez a la semana, sí, porque vamos me, a, voy, me está ayudando dos veces a la semana. Vamos a buscar que y, sea... Quizá el, el tratamiento la bueno. Doctor. Bueno. ¿Usted qué edad tiene? Eh, ella tiene que trabajar para tener a la demodal no, pues, no, no hay dinero... Bueno, no se preocupe, vamos a tratar de buscar la solución de la manera más natural posible. ¿Qué edad tiene usted? 67 años. ¿87? 67. Ah, no, 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 67. ¿Cuántos sí. kilos pesa? ¿Perdón? ¿Cuántos kilos pesa? Peso, 62 kilos, pero como ahorita estoy tomando bastante líquido por el calor... Sí. Porque yo por porque fin mañana voy a la EMA y me pesan y salgo con peso 65 65, 300 64, 800 cinco trescientos, sesenta y Sí. Es que tengo que pesar 62 kilos. Bueno, vamos, no, pero lo que está pesando ahorita es lo que me interesa. Entonces ahorita ya tengo su su dato. Ahora vamos a hacer la fórmula. Vamos a... Ir anotando, empezamos con Simonillo, Malva Rubia, Nim, agregamos Nim, agregamos Ajalte, Ajalte es importante para este caso, entonces lo tenemos que anotar también, y también Arándano Azul, necesitamos otra más. Milenrama. Pues también agregamos milenrama. Entonces vamos a mencionar nuevamente la fórmula para que no haya error. Utilizamos simonillo, Malvarrubia, Nim, sabes que escribe como Nem, con doble Nem. Luego jalte, Arándano azul. Milenrama. ¿Sabe qué voy a agregar otra más? Palo taray. Ahora sí, la última fue palo taray. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso, pero si tiene restricción de líquidos, tiene que reducir la cantidad de líquido, hirviendo más el té he preparado para que se ajuste usted a lo que le están diciendo. Bien, ahora vamos con suplementos. Para suplementos entonces, aceite de semilla de uva. Utilizamos también serpentaria con triptófano. Utilizamos gemen de trigo con vitamina E. Brami con leucina. Menciono de nuevo. Aceite de semilla de uva. Serpentaria con triptófano. Germen de trigo con vitamina E. Brami con leucina. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderlo. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas Estoy tardes, a tus Margarita, órdenes. Margarita Mar Guerrero. Bien, empresa. Margarita. Sí, adelante. Mire, te escucho. Doctor, tengo, tengo cuatro años tomando su, su producto. Sí. Y primer primera vez le doy gracias a Dios y a usted me alegro, sí, me alegro que te haya me, ha, me ha ayudado bastante estoy bien. en diálisis ya hace casi cinco años y y los análisis están saliendo todos bien el de la me glucosa mucho. el de la glucosa es sí. el 6.0 punto vas, vas avanzando entonces sí favorablemente Qué bueno este... sí dígame doctor pues no, me da gusto, pues, que te esté funcionando bien y que sobre todo que, pues, estés más optimista y contenta y eso es satisfactorio para nosotros también. Gracias, doctor. Nada más que ahora tengo otro problema pues muy diciendo. fuerte que tengo. Yo ver, no dime. sé si es el clima o, o no sé qué es lo que pasa. Pero el primer, antes mira, sentía ese náusea de, de la de alergia. Tomé sí. dos tratamientos, pero sí. me ayudaron y no me ayudaron. Pero A ver, dime este ahorita, ¿qué año, tienes? Ay, doctor, casi me muero en vida. ¿Y eso qué pasó? Tengo la espalda demasiado cansada, tengo un, un mes ah. y medio ya. Y luego ah, bueno. me baja la flema por la nariz, pero sí. ya bien clara. Sí. Y se me pasa en la garganta hasta el estómago. Y, sí. y yo no puedo dormir y no Ajá. como porque el estómago está empachado de tanta flema. Bueno, hay que resolverlo, no te preocupes. ¿Hay Vamos sentido, anotando doctor, que plantas... Ya, ya sí, ya lo tengo resolvemos... Un mes y medio con el mismo problema. No, y se tiene resuelve. que bien. ponerme en el diálisis, tienen que ponerme oxígeno, porque si no, no aguanto el diálisis. Bueno, también hay que atender eso para que tengas más fortaleza. Hay que anotar la fórmula que te voy a dar bien, para que te la tomes y vas a ver que resuelve bastante bien. Hay que utilizar lo siguiente. Anotamos jengibre, chocote, enebro, rábano negro, salsaparilla negra, níspero, parra. Bueno, fue pues lo siguiente a jengibre, chocote, enebro, rábano negro, salsaparilla negra, níspero, parra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cuchara sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y hay que tomarlo como agua de uso también, pero si tiene restricción, nos ajustamos a la restricción. O sea, que te digan tantos litros al día, bueno, nos ajustamos, servimos más el té y ya lo logramos. Vámonos con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos rosa mosqueta. Olivo, jalea liofilizada también, utilizamos ácido glutámico. Menciono otra vez: rosa mosqueta, olivo, jalea liofilizada, ácido glutámico. Bueno, pues de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento y con eso salimos adelante bastante bien, exitosos. Estamos platicando entonces el día de hoy. Acerca de ese padecimiento, ¿no? Síndrome de Tourette. Pues hay que manejar bien su estrés, ¿no? De las personas en general, pero en especial estas. Hay que practicar técnicas de respiración profunda, hay que meditar, hay que relajarse bastante. Eso es importante. La persona sí tiene que andar con actividades recreativas sanas, ¿verdad? Nadar, andar en bicicleta, andar en el campo. Caminando, bueno, relajándose, estando muy a gusto y tomando sus plantas, ¿no? Es muy importante tomar sus plantas porque esto nos ayuda para que se aporten sustancias nutritivas, llamamos vital nutrientes, que están haciendo falta ahí, que hay que llevar directamente desde una fuente vegetal. Y con esto vamos avanzando bastante. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, muchísimas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Platón el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación